Hello chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Muchas gracias por haberle dado play al video del día de hoy. Como pudieron ver, estuve levantándome bien tempranito el día de hoy. Me puse a alistar a la niña, la preparé, le hice su desayuno para que se fuera para la escuela. Ya luego que se fue, me puse a doblar toda una ropa que tenía porque ayer fuimos a lavar y ayer en la noche no pude doblarla, entonces la aproveché a doblarla ahorita. Y hoy se vino un frío, así que ahorita voy para la tienda porque voy a hacer una sopita de res. Nosotros somos fans de la sopa, entonces ahorita espero que me acompañen en este video. No sé qué más vamos a hacer. Hoy es día viernes, ahorita voy a ir a la tienda a comprar algunas cosas que necesito y me voy a ir sola. Voy a dejar los niños aquí en la casa con mi mami. Así es como voy, con mi camisita de mini. La encontré en una tienda de segunda, con mi faldita de mezclilla y mis tenis. Están bien amarillentos. Pero bueno, ya nos vamos ya. Allá están los niños, Gael, y allá está Jacob. Y allá el tiradero de juguetes de ellos. Saluda, papi. Hola, chicas. Esta es una linda copa de esa mamá. Eso es lo que a mí me enseñando sus juguetes. Y miren a Jacob. Hola, Jacob. Relax, tú. Miren, este niño muerde la cobija, se come toda la cobija. Jay, ¿por qué, Jay? Tú te comes la cobija. Miren, miren. Y no le gusta. Y no le gusta estar en el sillón, sino que siempre se acuesta ahí. Gael, te comiste esa galleta y me dejaste la basura en el piso. Aquí, mírame. Aquí, esa basura, échala en la bolsa. Y miren, ellos están calentándose con la chimenea porque hay frío. Hay frío, frío. Miren. ¿Qué se subió, papá? ¿Dónde está el gatito? Otro gatito para allá. ¿Ah? Bájate, gato, que por su culpa me caí. ¡Ese que se quedó ahí! No, mi mami. Ahí anda ella platicando. ¿Qué me dice? No, mirando comiendo una galletita. Estamos lavando el cilantro en esa maquinita, mira.
Ahí queda bien sequito el cilantro. Bueno, mi mami lo está lavando. Acabamos de terminar de comer ahorita, mi mami ya se fue, Nelson, Brian, todos se fueron ya a trabajar y ya medio recogí la mesa, ya lavé los trastes. Sí, digo ya mami. Y bebé ya comió, ahorita voy a ir a cambiar las cortinas del baño de aquí del pasillo, de la sala y de los otros cuartos, porque ayer lo fui a lavar. Ayer la fui a lavar y entonces ahorita las voy a estar poniendo, Nicole ya va a venir. Y miren, estas son las que voy a poner. Los niños andan viendo hoteles. Miren, así se encuentra el baño ahorita. Pero ahorita le voy a cambiar esa cortina y le voy a poner otras carpetas. Miren, la cortina que voy a poner se parece a la que ya está, pero es diferente. Miren, esta tiene aquí estos pompones. Se parece bastante, pero no es la misma. Carpetas, no la puedo poner esa pequeña aquí porque no cierra la puerta, entonces la puse por ahí, allá puse la grande
Y ahí está. El baño lo lavó mi mami ayer, por eso no le voy a hacer nada. Ayer estuvimos sacudiendo también lo que está acá. Solamente sería el limpiar ahí y pasar una media acá, porque Nicole bastante que chirpea el espejo. Escucho que andan tronando ahí la puerta. Yo creo que es Nicole que viene. Ahí está esperando. Y ella anda llave. Se me olvidó la llave. Ay, ay, ay. ¿Qué pasó, bebé? Yes. ¿Dónde vas? San Pedro. Hola, chicas, ¿cómo están? Espero que se vean muy bien. Y yo vengo llegando a las 4 y no sé. Apenas viene de la escuela. Nomás que sí gemenea, a ver por qué gemenea, igual que Gael. Que no pueden estar un momento quietecitos, sino que están meneándose para todos lados. Como militar tienen que estar, miren estos criaturas de Dios. Y aquí ya quedó ya. Aquí eché el jabón y ya están los cepillos. Y es todo. Así es como va a quedar esto. Cómo lo quebraron estos niños, miren. Este fue Jacob ahorita, porque yo lo había quebrado, pero no tanto. Y él lo arrancó todo ya, miren. ¿Quién quebró este sillón? ¿Tú fuiste? Lo arrancaron todo, mira. Yo lo había quebrado un poquito, pero no tanto, así como está ahora. Oh my God. Y lo más triste es que los míos ya se ensuciaron allá en el taller. Están súper sucios. El respaldar, miren, como se guindan ellos y hasta paran el sillón para atrás. Dios mío, con niños no se puede tener. Nunca, nunca. Miren, aquí ya está oscureciendo y miren,
Ya limpié las puertas, el espejo, el abanico, allá la otra ventana. Esta puerta no, porque que los juguetes de los niños los voy a guardar. No los voy a guardar todos, pero los voy a mantener en cajas y los voy a mandar para el taller. Un mes voy a dejar unos pocos acá. Cuando pase un mes, entonces traigo los otros. No todos, pero imagino que los voy a dividir en secciones. Me llevo lo que estaba aquí y traigo lo que me había llevado. Y luego así, para que ellos no estén aburridos. Porque ellos sacan todos y la realidad es que no juegan con todos los juguetes. Y me da miedo porque aquel día Gael se golpeó la garganta con la pata de la mesa. Se cayó y se golpeó la garganta. Entonces, esto es lo que voy a hacer. Acá hay unos patinetes que ya no le quedan a los niños. Bueno, a Nicole, porque son de ella. Y unos zapatos. Creo que los voy a dejar al recicle o no sé qué los voy a hacer. Porque ahorita no tengo pensado mandar una caja para Honduras. Y entonces, ahorita está fea la cosa. Entonces, Entonces vamos a dividir en secciones todos estos juguetes. Porque aquí también hay puros juguetes de los niños. Miren, pero aquí se los tengo organizado como... Voy a prender la luz. Bueno, aquí tengo organizados los juguetes así como acá, puros peluches. Aquí solamente libritos y cosas así como de escuela. Aquí puros pichinguitos así pequeños. Aquí puros bloques. Me metieron un carro acá. Aquí hay puros bloques. Es que ellos como desordenan. A veces sí tenemos como organizado y hay veces que ellos no. Ellos no saben dónde van cada cosa. Ahí anda Gael, sacándose los mocos. Y acá hay puras pelotas. Y acá están los carros. Entonces, estos sí se van a quedar. Los que se van a ir van a ser algunos de estos. Porque son demasiados y no podemos ni bajar las sillas. Y como vamos a hacer reuniones en los hogares, entonces cuando hagan una reunión aquí, quiero tener lista la casa ya. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo. Pero ahorita ya son las... Sí me da chance de ir a comprar una caja y prepararla. Porque me toca ir a la iglesia. Mañana no grabo, no hago nada. Me voy para el culto desde la mañana. Con todos los niños. Miren la camisa de Nicole. Qué bella está. Miren. Sí, vamos a decir a Jake, a Gael, si conoce. La, vamos, el animal favorito. Miren con mi falda la señorita. Mamá. ¿Mm? Gael. Sí, mi amor. ¿Qué animal es este? Este gatito. Y gatito. Este pájaro. No, ese el no es un pájaro. Un patito. ¿Y tú, Yaiko? Un patito. ¿Cuál es el pato? Ah, pato. Pello. Es amigo. ¿Tu amigo? Un gato. El gato. Bueno, entonces creo que... Niños, vamos, alícense. Pónganse los suéteres y vamos a ir a comprar una caja ahorita a Home Depot. Vamos. A él solo le gusta andar en calzoncillo. Ya los dos van al baño. Pero él para ser el número dos no puede. Y ahorita primeramente Dios va a ir a la escuela. Pero él sí camina, miren, cambiadito. Él no, a él no le gusta. Y ahí anda la señorita con mi ropa. Ya se pone mi ropa. Bueno, aquí estamos ya listos. Ya con las chaquetas. Ahí está Jacob. Aquí anda Gael y Nicole. Miren, supuestamente yo arreglé mi cama y ellos siempre se vienen a brincar. Así que ya nos vamos. Voy a volver a poner los cuadros. ¡Vámonos! Ahorita salimos de la casa. Supuestamente íbamos para Home Depot, pero Nelson, como yo le encargué la caja, ya la compró. Y ya me compró el tape también. Entonces, ya veníamos saliendo de la casa y me llamó a tiempo que ya la había comprado. Así que entonces me voy a ir para el Rose y voy a comprar para poner el teléfono, porque como pueden ver ando grabando así. Y son muchas de las cosas que a veces por eso no grabo, porque como voy manejando y así, entonces me da miedito. Porque el que yo tenía se me derritió con el sol, con la calor se derritió todito. Se arruinó bien feo. Anda ahí, pero el pegamento que pega en el vidrio, ese sí se arruinó de un solo. Entonces ahorita voy a llevar a los niños al dólar y voy a ir de pasadita a buscar yo ese aparato para que se sostenga el teléfono acá en el carro. Y voy a llevar a los niños al dólar a ver que agarren aunque sea un juguetito de un dólar. Comprando más juguetes yo. Llevamos este a ver qué tal. Yo tengo
A ver si me funciona o no. Y si no, lo voy a volver a cambiar ahorita. A ver, Gael, permiso, Gael. ¡Mire! ¡A patos! Levantate, era más lona que anda. No. Gael, ¿cómo te vas a medir eso? Levántenla. Vámonos, vámonos. Miren, estamos en el carro y ahorita vine a ver si queda o no queda a mi carro porque tenía dudas. Digo yo, si no queda, nos regresamos a cambiarlo. Y miren. ¡Tan, tarán! Ahí quedó, ahí quedó. Lo bueno que ya no se va a derretir porque miren, es así. Entonces se mete aquí abajo. Ahí. Yo soy mala poniendo cosas porque siempre las quiebro rapidito. Sí. Y aquí. Miren la mirada que voy a tener para allá. Ay, no. Ahí me voy a ver, solo se me va a ver la cabeza. Cuando vaya manejando. ¿Qué? Y si quiero platicarles, no voy a poder platicar. No, es Ana. Ok, ahora vamos a ver por adelante. Miren para adelante. Miren, eso es todo lo que graba. Pipi. Y el otro que tenía. ¡Pipi! ¡Adale! Sí, sí se miraba. Pero es que me da miedo comprar uno. Mamá. ¿Qué? Mamá. Mande, papi. Adale. Sí. Sí. Ahí queda bien, ¿va? Sí. Ah, pues sí, lo voy a dejar. Aquí andan ellos buscando qué llevar. Más colonche. No. Que sean juguetes grandes, mucho que mejor. Entonces, no, solo uno tienen que ser. ¿Pista de blue? Pista de blue. Pista de blue. Encontraremos una huella y luego la borramos. Son pista de blue. Pista de blue. ¿Durante la mirada? Miren, aquí van estos muchachos. Ahorita los llevé. Sí, mire, al Dollar Tree. Y Gael compró un dinosaurio gigante que tiene una. Compró un dinosaurio. Yo no compré nada. Jacob traía un bombero, pero le arrancó la escalera adentro. Entonces le dije, no lo vas a llevar porque ya lo quebraste. Y viene bravo. Gael sí viene contento. Lo veo que lo van a agarrar y lo van a subir a un carro. Pero allá viene. Y Nicole como tampoco agarró nada. Pero mañana vamos y va a venir otra vez. Súbase pues. Arriba, arriba. Gael y conmigo abajo. Ay, ay, se trabó el cuadrito. Acá llevamos unas cositas que compré. Súbanse, súbanse. Súbete al otro lado, mami. Miren, aquí me puso Nelson ya la caja y me trajo el tape. Pero ya ahorita ya no me va a quedar tiempo, así que vamos a dejar hasta acá el video. Ya en el próximo video vamos a empacar todos los juguetes de los niños. Y los niños se quedarán sin juguetes. Bueno, sin tanto mugrero de juguetes. Miren lo que hay en el Donald, fueron estas cositas. Esto necesito poner el cuadrito acá, miren. Porque este cuadrito para todos lados anda parando. Entonces como no se para ni está guindado, entonces mejor lo vamos a poner acá. También encontré este otro para hacerme masajes en el cráneo. A ver si me funciona. Traje estas dos ventanitas. No sé ni para qué, pero me gustaron. Y me traje este para colgar las llaves. Yo quería tres. Para colgarlos aquí donde tengo las otras. Pero no encontré otra que dijera diferente. Entonces me traje solamente dos. Y me traje este cuadrito. Está este otro que dice baño 24 horas abierto. Entonces está bien bonito. Miren, estas dos que les digo, esta la voy a poner aquí, una ahí y la otra acá. Pero yo quería tres para ponerlas ahí en la base. Pero no la pude encontrar. Miren, ahí los puse ya. Los dos. Arriba el de Nelson y el de Brian. Y aquí el de mi mami y el mío. Y miren aquí, a dónde lo puse. Nicole me hizo que pusiera una tachuelita aquí. Yo lo quería pegar con silicón, pero también se iba a dañar la pintura. Entonces así está bueno. Venimos saliendo de la iglesia, son las 10:18 de la noche y vamos para la casa. Solamente vinimos